When boarding, please move to the Les cuento que está frío. Si ustedes ven, ya ando mi suéter. De abajo ando las camisas. Ya llevo mi bufanda y mi gorrito. Está bien frío. Pero digamos, no está frío para exagerar, como habían dicho cuando yo estaba en El Salvador, que decían que estaba súper frío, pues no se montaba el frío. Sí está frío, pero no para exagerar. Porque si ustedes ven, no ando mi chaqueta, porque yo, aparte de esto, me pongo otra chaqueta que es más gruesa, pero yo siento que no la necesito, y siento que no la necesito porque cuando me pongo la chaqueta y no está muy súper frío, siempre que cuando me pongo a hablar, no sé por qué será, pero siempre que me pongo a hablar en un video, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo hace bulla, todo el mundo se pone a llorar. Aquí venía un niño atrás en el metro a llorar, se puso. Por eso paré el video, porque se puso a llorar. Pero bueno, como le estaba diciendo, yo no me puse la chaqueta porque al ponerme la chaqueta y yo siento que no, en mi cuerpo, que no está muy frío para exagerar, yo ando sudando mucho. Por ejemplo, ahorita que venía en el bus para agarrar el metro, porque yo agarro un bus de la casa hasta un cierto punto donde yo agarro el metro, y fíjense que en el bus yo venía sudando y me quité la bufanda, me quité el gorro, y fui al banco a hacer un mandado, sentía que estaba sudando, me quité el gorro y la bufanda. Ahorita ya me la puse porque abajo en el metro, como es subterráneo, se siente bien frío el clima, y en el metro también se siente bien frío. ¿Será que en el metro no ponen la calefacción? No sé, pero sí se siente frío. Pues ya me puse la bufanda y me puse el gorro, porque fíjense que a mí en el frío, no sé por qué será, que a veces me agarro una tos bien fea en el frío, pero en el verano no. Estamos, mi gente, pues estoy haciendo otro nuevo video, pues espero que les guste. Ahorita vamos para Maryland. Ahorita vamos para Maryland para visitar un primo mío, para pasar el año nuevo o la Navidad o el año nuevo. Voy a estar un rato toda la tarde en la casa de un primo. Pues ahorita voy de camino para Maryland, ya que yo vivo en Washington, D.C. Estamos en el metro.
In that station, there's four top doors open on the left. Para usar el metro solo se paga $3, pero dependiendo a donde tú vayas, entre más lejos, pues se paga $4, $5 lo máximo. Normal se paga $3 para usar el metro. Bueno, pues mi gente, aquí andamos en la calle. Ahorita son las 8 p.m. hora de Washington D.C. Mire, les cuento que está un poquito helado, no para exagerar, pero sí está frío. También les cuento que el día de hoy ha estado lloviendo todo el día. Pues ahorita vamos de camino para la casa donde yo vivo, que es donde los vamos a reunir con mi tía y varios familiares que van a llegar a la casa. Gente que van a la iglesia. Y ahorita pues yo vengo de Maryland, que fui a pasar un rato el año nuevo con mis primos en Maryland por parte de mi papá, y ahorita voy de camino para la casa. Para aquí ya estoy en Washington. Hace un momento anduve en Maryland, ahí les enseñé el metro, quería que miraran cómo es el metro aquí en Estados Unidos. Algún día vamos a tener un metro allá en El Salvador también. Y pues quería desearles pues una feliz Navidad a todos. Una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Y ahí estamos, mi gente. Bueno, pues mi gente, me voy despidiendo. Este es mi último video de este año 2022. Hoy es 31 de diciembre, me voy despidiendo. Aquí ya estoy cerca de mi casa en Washington, D.C. Solo quiero desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo, pues... Que sigan apoyando mi canal, que se suscriban, que comenten, que le den like. Pues la idea de este canal es para subir videos tanto de El Salvador como de Estados Unidos. A otros países que Dios me dé la oportunidad de ir, como hace poco fui a Honduras, también fui a Guatemala. También quiero pues desearles feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y que Dios los continúe bendiciendo en este año venidero, y pues que pasen una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Y pues aquí voy a ir dejando este video, mi gente. Espero que les guste. Pues voy a ir haciendo más videos, un poquito de todo. Y como les digo, apóyenme en mi canal, que estoy nuevo en este canal. Apenas tengo 53 suscriptores, si no me equivoco. Fíjense que cuando me fui hace poco de Washington para El Salvador solo tenía 30 suscriptores. Hoy en el estadía en El Salvador se suscribieron 23 suscriptores, pues ahí va subiendo el canal poco a poco. Les cuento que el canal anterior que tenía, pues YouTube me lo bloqueó, ya tenía 600 suscriptores. Pues este canal es nuevo, apóyenme mi gente, ahí estamos. Les cuento que está heladito, por eso ando gorro, suéter, bufanda. Y les cuento que también está lloviendo, todo el día ha estado lloviendo, por eso me he puesto el gorro. Pero estamos, mi gente, pues feliz Navidad y que Dios les bendiga. Cuídense mucho y los vemos en el próximo video. Bye.